audiencia de El País, nos encontramos en este momento en otra entrega de Callejeando con los candidatos a la alcaldía de Cali. En esta ocasión estamos con el candidato Wilfredo Pardo, avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Candidato, ¿cómo está? Sofía, mucho gusto saludarte aquí, gracias por la entrevista que me vas a hacer y un saludo a todos los del diario El País. Candidato, ¿por qué cree que lo traje a este? Estamos sobre toda la 23, debajo del puente de la América, conocido como Villa Diablo. Candidato, ¿por qué lo traje acá? Pues la verdad, este es el ícono de América, de Cali, el famoso equipo América de Cali, los Diablos Rojos. Y todo Cali debe saber que por aquí es el puente de la América. Y aquí han pasado muchos casos, muchas cosas. Por ejemplo, hace como 6 meses hicieron el hijo de una periodista amiga mía, por aquí cerca. Esta zona de la ciudad es bastante insegura, también se ven muchos casos de violencia, pero también plasma la falta de oportunidades que hay en Cali. Y aquí viene, por eso viene la primera pregunta. Candidato, ¿de qué forma, de ser elegido como el próximo alcalde, cómo generaría usted empleo para los caleños? Bueno, el empleo es un problema a nivel mundial en estos momentos. El mundo está en la quiebra total. Y lo único que soluciona son los asuntos sociales. Entonces, por el lado social, por la participación ciudadana, tenemos que dar empleo. ¿Cómo? Empleo verde. Mirar cómo hacemos con los, para sacar bonos de carbono, para tener unos dividendos a nivel internacional, para sostener los muchachos, cuidando las cuencas hidrográficas. Candidato, hablando de la informalidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, usted las mencionaba, ¿cómo acabaría usted con la informalidad, pero también cómo le daría oportunidades, por ejemplo, a las mujeres que son madres cabeza de hogar? Mira, estamos pensando en refundar el Banco Bancali, para que en Bancali hagamos unos proyectos financieros para toda esta gente y la gente se formalice. Un hombre con una pala es una empresa, un hombre con una caña de pescar es otra empresa, una mujer con un asador es una empresa. Sí, entonces vamos a hacer microempresas para que la gente funcione y con ayuda del gobierno municipal para que puedan solucionar un problema de liquidez. Ok, candidato, en este momento, como puede ver usted a los lados, también tenemos acá mucha población de la tercera edad. En el caso de la tercera edad, ¿qué opciones le daría usted a esta población que está sin techo? Mira, el Plan de Desarrollo Nacional abarca ese tema. Ya hay... mensualmente están dando un dinero para los ancianos que clasifiquen en una posición que necesite realmente el dinero. Entonces hay que seguir con este plan de desarrollo y mirar qué podemos colaborar desde Cali para ayudar que los ancianos los protejamos. ¿Cómo le garantizaría usted a los jóvenes que no estudian ni trabajan que tengan acceso a la educación? Pues el acceso está, lo que hay que llevarlos es a concientizarse que necesitan estudiar para que tengan un futuro mejor. Entonces, en la Oficina de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación tiene que hacer unas brigadas para hacer llegar a estos jóvenes a las aulas, porque aulas sí hay, lo que no hay es muchachos. Óigalo bien, hay 75 mil muchachos por fuera de la cobertura educativa y que hay que hacerlos llegar con proyectos sociales, como por ejemplo, te estoy invitando a que todos los candidatos a ediles se fijen en Wilfredo Pardo como candidato, porque le voy a colocar un sueldo de 2 salarios mínimos y le voy a colocar 3 personas para que les ayude a recorrer el territorio y traigan toda la información a la alcaldía. ¿Para qué? Para que desde la alcaldía procedamos a ayudar a todo el mundo. En este sector también se ven, por ejemplo, muchos jóvenes, jóvenes y personas de todas las edades que en ese momento, por ejemplo, están limpiando parabrisas, están pidiendo dinero en los semáforos. Muchos de ellos hacen parte de la población de migrantes aquí en Cali. Cali es un poco de esa población. ¿Usted qué políticas le ofrecería para primero solucionar esta problemática y para estas personas? Bueno, el problema de migrantes, casi todos son venezolanos, la mayoría. Hay que ponerle mucho ojo, es a nivel nacional el problema. Cali es una ciudad muy alegre, muy amable y ha recibido a muchos venezolanos y los trata bien. Entonces, hay un programa ahora de la alcaldía. Hay que ver cómo está funcionando, cómo podemos arreglarlo, pero primero los jóvenes de Cali, primero los caleños. Le quiero preguntar, de ser elegido alcalde Wilfredo Pardo, ¿de qué forma intervendría las zonas vulnerables de la ciudad para acabar con la drogadicción o para poder hacer frente a esa problemática? Pues mira que esto tiene que ver con ayuda de toda la comunidad. La Junta de Acción Comunal tiene que ponerse al frente de esto, Junta de Acción Comunal que no sirva,
distintas, que hay que recomendarles que abran otra, porque la ley, el año pasado sacó una ley que si la junta comunal no sirve, podemos sacar una junta comunal alterna con 71 personas. Bueno, candidato, yo le propongo algo. Después de haber hablado de las propuestas que usted implementaría en Cali si fuera elegido alcalde, ¿qué le parece entonces si hablamos con algunos vendedores ambulantes? ¿Le parece? Listo. ¿Desde hace cuánto estás en la ciudad? Hey, Merena, ya tengo como 2 años aquí. ¿A qué te dedicas? Limpiando vidrios, ¿sabes? Para poder sobrevivir. Mira, él es uno de los candidatos a la alcaldía de Cali. Qué gusto, ingeniero Wilfredo. Luis. ¿Qué problemas tenés aquí por estar en esta convivencia en Colombia? Digo que me hace falta los papeles del PPT, amigo, para poder trabajar en un trabajo legalmente y no te va a pasar. ¿Y qué profesión tenés o qué sabes hacer? Amigo, yo sé trabajar con granito, ¿sabes? Marmo. Ya. Experto en. Se pega tope. ¿Y más o menos cuánto sacas en el día aquí? Oye, amigo, aquí me gano para la comida. ¿Cuánto? 20 lucas. 20 pesitos, sí. Listo, listo. Pesa, aguarde, casco anticorrupción, ingeniero Wilfredo Pardo, próximo alcalde de Cali. Invito a todos los caleños y caleñas que esta vez no se vayan a equivocar. Voten por el programa anticorrupción del ingeniero Wilfredo Pardo, porque vamos a tener viviendas por autoconstrucción, tapada de huecamenta por la autoconstrucción, volver la empresa de municipal, la empresa más grande de servicios públicos de Colombia, y no se vende ningún componente porque la telefónica la necesitamos para poder desarrollar la inteligencia artificial y venderle sus productos para los vecinos, municipios y vecinos países. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, candidato. Muchos éxitos y nos vemos en otra entrega de Callejeando con los candidatos a la alcaldía de Cali.